Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Acá estamos en una nueva edición en Telev1, toda la verdad primero, eh, donde estamos tratando el tema de los federales y la Confederación Argentina. Es decir, la vida de los caudillos, eh, la vida, la, la parte privada, muchas veces, los comportamientos eh, cívicos de ellos, no solamente la parte militar con las batallas, la fecha, sino la faz humana, como siempre decimos. Eh, bajo los auspicios de nuestras tres banderas. La bandera argentina, la verdadera, la azul y blanca, la de la Confederación argentina, que brilló con sus mejores laureles en las batallas en defensa de la soberanía, y por supuesto también la, la, la bandera de la Liga de los Pueblos Libres, la bandera artiguista, que nos engloba a todos, a todos nosotros. Eh, como decía, eh, estamos ahora en una etapa final de nuestras charlas. Donde vemos, como yo estaba diciendo, la faz humana de todos estos personajes de aquella época, de la Confederación Argentina, pero allá venimos tratando, ya hace un par de, de, de reuniones, estamos tratando ya no los militares en, en sí, sino aquellos militares o civiles que actuaron en función diplomática o política, en función más civil que de, de espada en mano, digamos, que en, en forma de batalla. Eh, algunos civiles, otros militares, pero apuntamos a, a esa playa de, de diplomáticos y funcionarios que, con los que se rodeó Juan Manuel de Rosas este, eh, en, su, en su largo gobierno. Eh, hemos hablado de varios, hoy nos toca Manuel de Zarratea. Manuel de Zarratea. Eh, porteño hijo de españoles, lo que se habit habitualmente se decía un español americano, como se decía en aquella época, de familia acomodada, eh, gran, eh, educado en, 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 este, en Madrid, participó en la Revolución de Mayo, fue embajador ante el Longstranfon en, en Río de Janeiro por el Consejo de Belgrano, donde no le fue muy bien, no tuvo mayor éxito, eh, llamó... Eh, 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 formó parte del primer triunvirato eh, junto a Chiclana y a Paso, eh, ejerció como general en jefe, ven, ahí tuvo una actitud militar en el segundo sitio de Montevideo, enviado por el segundo triunvirato, este, para anular la preponderancia que tenía Artiga, cuando no, ese triunvirato, esta primera junta realmente, que, que, que no, el directorio, que no fue tan mal ¿no? con ellos. Siendo triunviro, quiso quitarle tropas a Artigas y, como no lo logró, eh, lo declaró en 1812, lo declaró traidor a, a Artigas, este es un personaje bastante curioso, eh, enemigo a muerte de Artigas, enemigo a muerte de Artigas. Eh, siempre trabajó en el fondo de la escena, no, no, nunca demasiado este, ahí, a la vista de todos. Manejaba los hilos este, de la trama desde atrás. Fue una figura consular, diplomática. Trataba de conciliar posiciones con España, con los caudillos. Este, parece que con el único que no pudo y se llevaba muy mal era con Artigas. ¿no? Fue diplomático de rosas. Era lo que se llama un hombre tras, tras, la bamba, tras bambalinas. Eh, eh, una de las virtudes que tuvo es que. Eh, decretó el uso obligatorio y el reconocimiento por parte de las, de las tropas de la patria de la escarapela eh, compuesta por dos colores, blanco y azul, eh, azul celeste, como se le decía en aquel entonces, que fue declarado nacional por las provincias unidas del Río de la Plata. Eso es un mérito de, de Zarratea, aboliendo lo que anteriormente existía, que era una escarapela roja. Eh, posadas, en ejercicio del gobierno, lo envía en misión diplomática a España. Allí ofreció al rey la sumisión de las provincias unidas del Río de la Plata a la corona española bajo una cierta autonomía, lo cual, bueno, se, no, no está bien visto, obviamente. Se entiende un poco porque era hijo de españoles eh, y había estudiado en España, tenía, tenía una gran influencia. Este, eh, de los españoles en su cabeza en su pensamiento eh, pidió la, eso sí lo que fue muy criticable que pidió la intervención de Inglaterra para que mediara puesto que se tenía temor en nuestras tierras que al volver el rey de España Fernando VII luego de cuando fuera derrotado a Napoleón volviese con sus tropas a vengarse en tierras americanas obviamente no eso no lo quería Zarratea. Eh, eh, pero tenía miedo que Fernando VII, al reconquistar el poder luego de la caída de Napoleón, enviara, enviara tropas acá y, y digamos se vengase de, de aquellos que querían independizarse de las colonias. Entonces Zarratea en un error eh, para mí diplomático, grosero, este, fue a pedir mediación a quien no debiera haberlo pedido nadie nunca, que es Inglaterra. Eh, cuando Zarratea va a España, se encuentran con dos embajadores, Belgrano y Rivadavia, a quienes los convenció de una idea los dos, coronar como rey de Río de la Plata a un hermano de Fernando VII. Es decir, Zarratea, sabemos que Belgrano también, Rivadavia ni dudarlo tenía ideas monárquicas. Entonces Zarratea los convence a estos dos que estaban allá en, en, porque era un tipo muy persuasivo, este Zarratea, lo convence de que no, tenemos que seguir con la monarquía, hacer una monarquía y nombremos al hijo, a un hermano de Fernando VII, Francisco de Paula de Borbón, eh, con el aval de su padre, ¿no? Carlos IV. Hubo muchas negociaciones, llegaron bastante lejos, redactaron un proyecto de constitución monárquica, Belgrano, Rivadavia, Zarratea. Eh, pero el mismo príncipe no quería venir a esta tierra ni loco, <laughs> parece que sabían que acá no, no era muy agradable el clima. Este, entonces planearon secuestrarlo. Zarratea planeó secuestrarlo para coronarlo en Buenos Aires. Un delirio. Este, Zarratea fue tratado como representante de un grupo de rebeldes, tuvo que huir y todo quedó en la nada. Un personaje realmente de historieta. Eh, Zarratea después apoyó a López y Ramírez contra los porteños, y después de Cepeda, este, en el que los caudillos vencieron a Rondó, se unió eh, al ejército federal este, que estaba dirigido por López y Ramírez. O sea, allí Zarratea pasó de monárquico a federal, de un modo federal republicano, porque ni López ni Ramírez eran. Eran monárquicos, precisamente. En 1820, cuando estamos en plena anarquía este, de nuestra nación, de nuestras tierras, y la guerra civil estaba en todos lados, eh, Zaratea fue elegido gobernador eh, de la provincia de Buenos Aires. Pero antes de la firma del tratado con los portugueses, habían caído sobre el raleado ejército artiguista en Tacuarembó y acuchillado a mansalva a sus hombres sin darle tiempo ni a enfrentarlo eh, ni a ensillar los caballos. Encima los jefes leales como Rivera y Ortogués se pasan para los de los portugueses. Recuerden Rivera siempre tan pro portugués cuando le convenía y cuando no no. ¿No es cierto? Los combatió en su momento, este, después sí, después no. Eh, seducidos estos, este, eh, Rivera y Ortogués por premios y honores. López y Ramírez, enterados de la catástrofe sufrida por, este, por el protector de los pueblos libres, fueron enviados, eh, enviados enredados por eh, Zarratea, que, sabedor de la pobreza a que el autoritarismo porteño había sumido a las provincias, bajo su mando y como siniestra paradoja, sacando provecho de ello, les ofreció el oro y el mono para que consoliden su poder en sus territorios. Aval que nunca Artiga podía ofrecerles, no tenía un peso, desde la debilidad de su posición. Con promesa de respeto y no agresión recíprocas, se firmó el tratado apenas un día después de iniciar las deliberaciones. Es decir, es decir que Zarratea fue uno de los propulsores y les hizo la cabeza a López y a Ramírez, dándoles dinero, caballos, etc. Para que de algún modo este, traicionaran a, a Artigas, que ya había perdido la batalla en Tacuarembó, ¿no es cierto? Este, este, con, los, este, con los portugueses, eh, estaba pobre, con todos sus desarrapados, y realmente no tenía fuerza Artigas ya, <laughs> carecía ya de fuerza para oponerse a, a los opulentos de López y Artigas, que empezaban a crecer y Zarratea les hizo la cabeza, el gobernador de Buenos Aires Zarratea, les hizo la cabeza, les ofreció oro y moro, etc., este, para que consoliden su poder en su territorio en forma autónoma, desprendiéndose de Artigas, sacándoselo encima que iba a ser un problema, este, realmente un cáncer, diríamos hoy, este, que una piedra en el zapato. Eh, con promesas de agresiones, no agresiones recíprocas, y se firmó, digamos, este, distintos tratados. Eh, el famoso Tratado de Pilar, en febrero de 1820, entre Zarratea, López eh, y Ramírez, ¿no es cierto?, gobernadores de Buenos Aires, Santa Fe y Provincia de Entre Ríos. Proclamaban la unidad nacional, la navegación de los ríos interiores solo para las provincias que tocaran sus orillas, el sistema federal, eh, eh, todo bien, eh, digamos, este, el sistema federal, la, pero no se decía nada en ese tratado de seguir la lucha contra los brasileños, contra los lusitanos, contra los brasileños. Este, lo que provocó una guerra entre, entonces, entre Artigas, López y este, Ramírez, a los que Artigas acusó de traición. Claro, eso es un tema interesante para leer en varios libros, porque Zarratea, por supuesto, metiendo ahí cuchara para sacarse de encima a su gran enemigo, que era Artigas, que lo odiaba desde siempre. Entonces, en lugar de pelear él directamente contra Artigas, Zarratea los usó entre comillas, o no, sin comillas, a López y a Ramírez para que se desembarazaran del de pobre Artigas que ya eh, no tenía, había perdido muchas batallas eh, contra los brasileños. Cuando hacen el pacto de Pilar, todo muy bien, todo según lo que también Artigas quería. Pero primero, no lo consultaron en el pacto Artigas. Segundo, le dijeron a Artigas, venía a firmar pero como gobernador de la banda oriental, no como protector de de todos de toda de, de los pueblos libres, de Córdoba, de Entre Ríos, de Corrientes, de Santa Fe, etcétera No, no, no. Vos vas a firmar, pero nada más que a nombre de la banda oriental, quedaste ahí nomás. Y aparte, ese acuerdo, de, el tratado de Pilar, no decía nada de seguir la lucha contra los brasileños. Claro, no querían, porque no, no les convenía económicamente a los porteños. Ni en ese momento tampoco decía López y Ramírez, eso lo dejamos para más adelante. Eh, entonces claro esto provocó la guerra de Artigas contra Ramírez y López a los que acusó de traición, pero bueno este tratado no sirvió en definitiva para demasiado porque la paz no llegó eh, Artigas le echa en cara a Ramírez y López haberlo dejado solo frente al imperio no atacar justamente el imperio para liberar a la banda oriental, comienza la pelea entre ellos, Artigas bueno ya sabemos como siempre, huye eso es conocido históricamente, eh, contento realmente lo, lo, lo de Braganza que, que Artigas quedaba fuera de, fuera, fuera de la historia con esto, eh, ya que este, tenía miedo y, y de hecho era así que soliviantaba las tropas río a a este, Artigas para que voltearan con el republicanismo, voltearan al imperio monárquico brasileño, este, Antiesclavista que querían, no, ya lo dijimos que querían eh, los ríos grandes separarse del imperio. Eh, Ramírez le, le dije: este, le pide ayuda, auxilios a Zaratea en virtud del acuerdo firmado este, en el Tratado de Pilar. Eh, eh, pero claro, ¿qué pasó? Una revolución popular destituye del poder a Zarratea porque los porteños no vieron con agrado lo resuelto en dicho tratado, como no lo vio Artigas. Eh, bueno, Zarratea eh, pasó entre Ríos, se va porque lo, lo echan, lo destituyen, eh, hasta que Rivadavia lo designa justamente ministro cuando toma el poder. Siendo presidente de Rivadavia, del cual era muy amigo Zarratea y Rivadavia, lo envían en el año 1826 a desempeñar distintas misiones diplomáticas a Inglaterra. En Londres apoyó la política inglesa de apoyar la separación de la banda oriental a las demás provincias argentinas, no hay que olvidar eso, cosa que se logró a mediados de 1828. Es decir, Zarratea apoyó a Rivadavia en la separación de la banda oriental de las Provincias Unidas. Este, ustedes dirán, bueno, pero Rosa después lo tiene como, como bueno... Como funcionario en Londres. Bueno, ya dijimos en algunas charlas anteriores que Rosa no tenía gente, porque realmente no tenía gente. Entonces nombró a este hábil diplomático, que, pero eso sí, lo tuvo cortito y Zarratea cumplió en Francia. Eh, posteriormente ya lo veremos, cumplió en Francia las órdenes de Rosa. Rosa era, en ese sentido, eh, Zarratea no era tonto y sabía que tenía un cuchillo en el cuello si no llegaba a cumplir las órdenes rosas. Eh, no sé si ahora tenemos que hacer una pequeña pausa, eh, me dirá el director, o seguimos un poco más. Un poquito más. Este, vamos a redondear un poquito más. Eh, Torrego y luego Rosas lo mantuvieron en su puesto, curiosamente, como dije, porque el tipo era capaz. Eh, no era, evidentemente, primero apoyó a López, a Ramírez, después apoyó a Rivadavia. Este, en su este, unitario, si lo había, eh, y, y apoyó a Inglaterra para, para separar a la banda oriental de las provincias unidas. Yo creo que Sarrate era un zarraterista digamos, vamos a decirlo como se diría hoy. No estaba con nadie, estaba con él. ¿no? Eh, Rosa sabía todo este tipo de cosas, ¿eh? no, no es que se le pasaba. Bueno, como dije, Dorrego y Rosa lo mantuvieron en su puesto. Lo nombró embajador en Río de Janeiro un tiempito, pero luego pasó a Francia. Allí estuvo este, este, mucho tiempo. Recordemos, y es necesario recordar, que el primer gobierno de Rosas eh, era ecuménico, digamos, desde el punto de vista. Rosas intentaba una unión de todos los argentinos, no era ese federal cerrado que, que tuvo en el segundo gobierno por culpa de los unitarios que, que degollaron y mataron a medio mundo. Este, a, a tanto gaucho, entre ellos eh, la gota que calmó el, el vaso fue el asesinato de Quiroga, pero, pero al principio el primer gobierno de Rosas era bastante liberal, si se quiere, eh, había unitarios y federales en el gobierno, él creyó, como en su momento también creyó Alejandro Heredia, como Benavides creyó lo mismo, este, en su momento, que, eh, que, que se iba a poder, este, eh, creo que Pablo Latorre también. Que, se, que, que creyó que, que iba a poder unir a los argentinos, los a los unitarios federales, iba a poder conciliar los intereses, muchos federales al principio creyeron eso. Rosa también en su primer gobierno, era moderado, intentó funcion, eh, formar un gobierno con funcionarios eclécticos, no se olviden que aparte de Zarratea estaba Manuel García, eh, que había sido también funcionario de Rivadavia, había, había muchos funcionarios rivadavianos viste, allí. Eh, habían muchos que, que, unitarios que venían de la administración de la Valle eh, Justamente de este de Manuel García Carlos María de Alvear, también, Zarratea Que se declaraba federal pero Porque le convenía realmente Yo no veía que fuera muy federal Monárquico, funcionario de Rivadavia Apoyó la segregación de la banda oriental En su momento por supuesto apoyó a, a López y a Ramírez ¿Por qué los apoyó? Porque él quería desembarazarse de Artigas. Y el mejor modo fue a través de, este, maquiavélicamente, a través de, de tar, interpósitas personas como López y Ramírez. Y estos pisaron el palito, ingenuamente. Este, eh, formalizó un tratado, este Zarratea, con el virrey de Lío, por el que cedía la banda oriental a este. este la banda oriental la cedía, o a los portugueses o a los españoles. Vicente López de Iplanes, al que, adhiere, eh, eh, al que adhiere Tomás de Anchorena también, lo que dice Vicente López de Planes, Zarratea tenía eh, procedimientos desparpajados, moralidad poco seguras, además de viveza pervertida, lo que hoy se llamaría viveza criosa, seguramente, principios morales poco delicados, de extraña mezcla de buen carácter y de cinismo, de habilidad y de vergüenza. No estamos hablando de lo político de hoy, señores, ¿eh? estamos hablando de Zarratera en 1800 y pico. Eh, que decían Vicente López y Planes, y también adhería a, a este, a Anchorena. Eh, Tomás, eh, Manuel de Anchorena, es eh, zarratea, movido siempre por una incorregible afición a las tretas y manejos embrollados, que no era tan malo que pudiera ser tenido por un malvado de talla para despotizar por la fuerza y por la sangre, ni por peligroso siquiera, fuera de los enjuagues y escamoteos que lo hacían despreciable más bien que perverso. Es decir, no era sanguinario. No iba a matarte con un cuchillo ni con, <coughs> ni con una espada eh, eh, ni, ni, ni a degollarte. Era maquiavélico en los enjuagues políticos, en la rosca llamaríamos hoy. Es tal cual lo político de hoy, señores. Eh, eh, digamos, se acomodaba lo que a él le convenía. Cuando, con lo, lo que dije con los federales con los federales y cuando no eran los federales no eran los federales eran los unitarios este o cuando estaba con los españoles para recuperar la banda oriental cuando estaba con los portugueses para cedérsela, pedía mediación de los ingleses estoy leyendo porque es muy interesante lo que decía Vicente López y Planes tampoco después aquel funsanto este ya veremos decía que Zarratea... Porque lo que intentamos con esto, como decíamos al principio y de todos estos años que estamos charlando, es ver la faz humana, cómo eran como personas esta, esta gente, con sus cosas buenas realmente. Zarratea cumplió una extraordinaria diplomacia a favor del país en Francia, pero fíjense también este, lo que él sentía por dentro. ¿no? Vicente López y Planes decía... Que era un cortesano, que era trivial, de una movilidad periática en sus ideas, intrigante, por solo gusto de ser intrigante, sin respeto por principios ni compromisos, eh, compromisos, manso y dúctil en el fondo, medio saltimbanqui, medio caballero de alcurnia, con modales elegantes y sueltos, delicado pero sin dignidad, a todo estaba pronto con tal de ser figura notable entre los grandes, fuese para lo que fuese. Es decir, Digamos, autorreferencial del tipo Zarratea, lo único que era, como yo dije, zarratetista, eh, fuera nada más que para él, le interesaba a él y se acomodaba a lo viento político del momento. Zarratea no era un hombre perverso, decía Vicente de López, no era capaz de crímenes sombríos ni actos de usurpación. No tenía audacia ni para uno, ni autoridad moral para el otro. No era otra cosa que un noblecillo corrompido, un político de comedia, un cínico, como ahora se diría, pero de buena sociedad, de exquisita educación y buena estirpe. A diferencia de un gran número de otros cínicos que son tontos a la vez que groseros y que se dejan engañar, Zarratea era de uno de esos cínicos que engañan, pero que no se dejan engañar. Y este era el único talento culminante. Que hacía resaltar con sus exquisitos modales y con la chispeante agilidad de sus movimientos y de su conversación. Es un cuadro pictórico, digamos, de lo que era Zarratea, refrendado en los hechos. Refrendado esto en los hechos. Otros autores lo consideran un viejo malabarista político, hábil cambiador de juegos. Sin partido tomado, lo cual era cierto, sibarita, mujeriego, derrochador, anglófilo, anglófilo por principio, lo cual es cierto, que gozaba de una reputación bastante mala en lo tocante a la moralidad, disipó una fortuna considerable, era venal, se dejaba seducir por suma de dinero que sin duda le ofreció Inglaterra, seguramente, eh, porque si lo pidió de mediador, gratis no lo pidió. Este, no, este, Zarratea no era una persona que el que solo pudo con él fue Rosas, evidentemente eh, fue un hábito diplomático para obrar la sociedad entre Inglaterra y Francia es decir, Rosas le indicaba Rosas le indicaba que tratara de que tratara de, este, que tratara de, eh, de ¿Cómo puedo decir? De, de, de separar a Inglaterra y Francia, que actuaban mucho como socios, de enemistarlos, de, de, de contraponer los intereses de uno contra el otro, era bastante dúctil en eso, eh, y junto a Manuel Moreno en Inglaterra, separar, separarlos a esos dos países y sus intereses comunes, y llegar a acuerdos firmados por Arana en representación de la Confederación Argentina, el famoso divide y e impera. Realmente Zarratea, que era un hábil diplomático, más allá de su moralidad, eh, pudo hacerlo, eh, siguió las órdenes de Urquís, de Rosas. Seguramente, como veía que Rosas iba a estar muchos años en el gobierno, este, se hizo federal, evidentemente, y cumplía las órdenes de Rosas, porque el país progresaba económicamente. Él vive en Francia, mal no viviría. Es decir, le cerraba por todos lados. Ahora vamos a hacer, si le parece bien, me está haciendo señas el director, una pequeña pausa comercial y estamos con ustedes. Siguiendo el, el camino de, de este Zarratea, este, estos personajes este, como Zarratea, tan extraños y tan, eh, tan este, indescifrables en muchos aspectos. Ya volvemos y muchas gracias. CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. Telev1, toda la verdad primero. Bueno, estamos de vuelta luego de esta breve pausa comercial. Eh, acá en Telev1 que gentilmente nos invita semanalmente a estas charlas sobre... Caudillos, funcionarios y políticos de la Confederación Argentina, eh, tal vez que alguno de ustedes este, no conocían algunos trasfondos, por ahí se conocen más las cuestiones militares: peleó en tal fecha, en tal lugar, la batalla de tal, pero siempre dentro del bronce, digamos, este, con triunfos y derrotas. Acá estamos viendo un poco la faz humana, como verán en algunos casos, eh, realmente muy loables y en otros casos, eh, discutible. Porque esto es todo, todo documentado, estas no son opiniones eh, mías, personales, que las puedo tener, sino tratar siempre dentro de lo que es el revisionismo histórico aún vigente, eh, hasta tanto, digamos, este, este revisionismo histórico eh, se plante como debe ser en, en, en las escuelas y en, y, en la, y en la historia viva y vigente de nuestro país, eh, con documentación. Y dentro de esa documentación... Que estamos hablando, tenemos a este, este Zarratea que estamos hablando, este embajador en Francia en la época de la Confederación Argentina, y qué opinaban de ellos, bueno, Vicente López y Planes, Anchorena, y qué opinaba el de este, Funes. Y de Funes, aparte, qué bien se expresaban todos estos personajes sobre otros personajes, qué, qué, qué lenguaje este, castizo, eh, qué adjetivos, qué calificativos. Qué, qué, qué vocabulario tan amplio para dar a conocer este, los, los caracteres de estas personas. Eh, de Anfone decía que Zarratea tenía un aire de buena fe que engañaba a todos, a los demás, ¿no es cierto? Eh, Rosa los tenía en estima. Rosa lo tenía en estima. Eh, La muerte de Zarratea, escribió de Ángeles al general Guido. En 1850, nos ponen en embarazos, seguramente por haber dejado en desamparo a la política racista en Europa, quien era considerado como un verdadero puntal, dice este, eh, De Angelis. Eh, el Courier Duave, este, del Abre, en su artículo 13 de mayo de 1850, decía que había algo de Talleyrand en ese ministro ilustre. Eh, nada más fino que su buen gusto, decía el diario, más ingenioso que su conversación jovial y más distinguida que sus maneras, lo cual este, debía ser cierto, obviamente. Eh, buen gusto, ingenioso. Distinguido en sus maneras, instruido en las ciencias exactas, notable por extensión y variedad de sus conocimientos, seguramente, hablaba tanto de arquitectura, de agricultura, de bellas artes, de letra, pero sobre todo lo distinguió su talento y su buen ojo diplomático. En su difícil posición, decía el diario, sus comunicaciones con el Ministerio de Negocios est Extranjeros fue un modelo de patriotismo y ponderación dictado con un estilo exquisito y que hace honor a la ciencia de la diplomacia. Es de esperar que su gobierno las publique. Bueno, eh, si fue este, exitoso, eh, está bien, él tenía esas condiciones, esos instrumentos eh, de carácter personal, tal vez, pero las órdenes las daba Juan Manuel de Rosas. Eh, recordemos que dejado a su libre criterio... Zarratea podría haber hecho algunos estropicios, siendo que se acomodaba con los unitarios, con los federales, con los monárquicos, con los republicanos, con los, este, con los españoles, con los portugueses, este, con López, con, con Artigas, etcétera. Eh, Javén, Jacinto Yavén dice que fue un patriota sincero y un digno ciudadano que tras el balance de sus servicios prestados al país le resulta por demás favorable. Eh, no sé si fue un patriota sincero. Fue un funcionario útil a la Confederación Argentina, muy útil por sus capacidades intelectuales, por su, 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 su habilidad para negociar. Rosa lo sabía, por eso lo también lo utilizaba de algún modo, como a Albiar, ya lo vamos a ver. Eh, podemos decir, y esto ya lo decimos nosotros, eh, Zarrate era inclasificable, ¿qué era lo que él quería? Ser un inclasificable, este, según muchos, no solamente lo decimos nosotros, sino muchos historiadores y en base a documentación. Fue un gran político consumado, acomodaticio, como muchos diplomáticos, hasta el día de hoy, que me disculpen algunos parientes que tengo diplomáticos, pero que algunos se van acomodando según las circunstancias. Yo conozco varios de cuando yo era chico que no eran parientes y también eran medio acomoticios. Uno de esos personajes que huelen los vientos y conocen las mareas de los tiempos. Su accionar creó este, mm, eh, las discordias, ¿no es cierto?, eh, las discordias eh, eh, que llevaron a la separación de la banda oriental. Recordemos que él eh, intentó separar a la banda oriental, sea o para dársela a los portugueses a través de una mediación con Inglaterra, o después ofreciéndosela al bebé de Lío para los españoles. Pero también evitó un innecesario derrama, derramamiento de sangre cuando los caudillos artiguistas amenazaron a Buenos Aires. Cuando López, eh, y este, eh, y, eh, cuando López y Ramírez amenazaron a Buenos Aires, él compuso diplomáticamente que no atacaran, que no cometieran esto López y Ramírez, un desaguisado entrando este, después de Cepeda en Buenos Aires. Trató por todos los medios de imponer una monarquía, sí, él era muy monárquico, y cuando cambiaron los tiempos, comentamos que se sumó al federalismo. Entonces, bueno, acá le estamos planteando a ustedes la, una presencia este, de, de, de Zaratea, un actuar a lo largo del tiempo, fíjense cómo fue mutando eh, según los vientos políticos, eh, fíjense cómo estuvo con Rivadavia, eh, apoyó... La, la sesión de la Banda Oriental, como dijimos, en el acuerdo preliminar de paz este, en la época de Rivadavia, tuvo con Dorrego, este, que le aconsejó él a Dorrego que firmara la convención de paz, porque, la, la, porque realmente este, Inglaterra, que manejaba el crédito en Buenos Aires, este, le cerraba los grifos económicos a Dorrego para seguir la... Porque Dorrego quería, obviamente, seguir la batalla... Este, contra Brasil y llegar hasta Río de Janeiro directamente se lo planteaba con ayuda de Dorrego de Bolívar, este, de los bolivianos, también después de Sucre, etcétera. Que eso no, no, no finalmente eso no prosperó. Pero bueno, este, eh, los ingleses dejaron de darle crédito, si no leamos a Luis Alberto Herrera en su gran libro Misión Ponsonby, este, cómo este, Ponsonby este, indicó. Eh, por orden de Canning, desde allá de Inglaterra, que cerraran este, los créditos para, para, para Dorrego, para el ejército de Dorrego, se quedó sin nada, Dorrego sin vituallas para su ejército, sin municiones, sin arma ni nada, y tuvo que firmar Dorrego, lamentablemente, este, eh, y que también le significó la muerte después a Dorrego, la, la, la capitulación, ese, ese, ese acuerdo con los brasileños para que le, la independencia de la banda oriental, ahí Zarratea también estuvo. Este, Metiendo cuchara para, para, para aconsejar eso. Este, el odio a Artigas era total y absoluto, o sea que lejos estuvo Zarratea de poder considerar la posibilidad de que la banda oriental se uniera a, a las provincias unidas. Este, Zarratea Porteño, al fin, este, realmente quería todos estos gauchos lejos. Eh, y ustedes me dirán, bueno, pero en su momento, como yo dije, estuvo con López y Ramírez. Bueno. Fue el instrumento que utilizó Zarratea esos dos caudillos para sacarse de encima el pobre Artigas, que ya no tenía ni ejército. Este, los utilizó Zarratea era un hábil diplomático, eh, convenció a medio mundo, hasta Dios lo convenció de que él era bueno eh, moralmente y no lo era. Se fue acomodando. Entiendo que Rosas lo sabía, quiero entender. Rosa Lavie, que, que él a su vez utilizó a Zarratea, que cumplió, cumplió con las órdenes de la Confederación. Porque después de todo, Zarratea no tampoco era unitario, él era él. Él, para lo único que le interesaba, era su persona y su gloria personal. Si hubiera estado en el gobierno de los unitarios, hubiera, estado, hubiera sido embajador o diplomático unitario. Tuvieron los federales, bueno, él le tocó con los federales. Este, si hubiera habido una monarquía, él, Chocho, porque en el fondo tenía tenía intenciones monárquicas, después se pasó al republicanismo federal. Eh, digamos que estuvo con Dios y María Santísima, a Rosas le sirvió ante el escuálido cuadro de diplomáticos y políticos que, que Rosas tenía y que necesitaba. Por eso lo de Rosas es doblemente meritorio, porque realmente tantos años en el gobierno y con tan escuálidos este, funcionarios políticos, Realmente, y después traidores militares que tuvo, eh, como Pacheco y otros más, que al final se dieron vuelta, Urquiza, Garzón, etc., realmente ha sido un, un milagro que la República Argentina o que la Confederación Argentina siguiera existiendo y que entre ríos, corrientes y misiones, por suerte y gracias a Rosa siguen perteneciendo a, a, a nuestro país. Si no ya se hubieran, si hubieran, ya, si hubieran este, escindido de nuestro territorio, hubieran conformado seguramente un país este, ajeno junto con la banda oriental y por ahí el sur de Brasil. Bueno, este, muere en Francia como embajador de Rosas en 1849, si no vio la caída de Rosas, yo presupongo que si hubiera caído, si él hubiera estado vivo en la batalla de Caseros, seguramente hubiera sido uno de los que hubiera acompañado a Urquiza, creemos, mientras Urquiza estuvo en el poder cuando Urquiza deja de estar en el poder, seguramente, si hubiera estado vivo, hubiera estado, no lo, a mí no me cabe duda, con Sarmiento o con Mitre, este, o con Pastor Obligado, o este, Rufino Elizalde, o todos ellos que se dieron vuelta luego de la caída este, de, de Rosas. Seguramente se hubiera acomodado este, fácilmente porque era muy capaz intelectualmente. Así que bueno, muere bueno, en Francia durante el gobierno de Rosas en septiembre de 1800. 49, eh, en las, digamos en los tiempos justo antes de, del pronunciamiento de Urquiza. Bueno, nada más por ahora, eh, hasta aquí llegamos en, esta, en estas charlas eh, hoy día y seguimos la semana que viene con algunos de los otros funcionarios políticos y diplomáticos de la Confederación Argentina. Muchas gracias y hasta luego.